¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 2 de septiembre de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el nick es @arielmcor, en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y bueno, hoy tenemos varias cosas para comentarles. En principio les cuento que esta semana arranca la IFA, así que va a haber muchísimo movimiento por ese lado. Estamos en vivo también, antes que me olvide, desde Castbox FM. Van a encontrar a Radio Geek, el canal. 10-15 minutitos antes les estoy enviando el enlace para que ustedes puedan acceder al programa y que lo puedan escuchar sin ningún tipo de inconvenientes. Y bueno, vamos a lo que vendrían a ser las noticias. Un resumen, hace mucho que no lo hago, pero antes que eso, el número de programa. O sea, hoy estamos en el 1564. Al fin tenemos la fecha de lanzamiento del próximo Galaxy Fold. La gente del G va a sacar en el IFA el smartphone, el Q70. Parece ser que nos vamos a encontrar con el Moto S6 Plus. Por otro lado, nuestros amigos de Ingeniería Inversa con su número 42. El CEO de Twitter, Jack Dorsey, le hackearon la cuenta. Comiquísimo. Los tips and tricks de spam a través de Google Calendar, tal cual se los había prometido. Lo subí el viernes. Más información del Motorola One Zoom, que supuestamente va a ser lanzado en el IFA 2019. Cami ha hecho su book tag rebelde de los mundos de Cami. Así que bueno, está ahí una... No es una reseña, sino es un book tag. Se llama rebelde. Después una noticia de Xiaomi, que al parecer se viene en ese país el Mi A3. Algo que hoy sonó muchísimo. Un smartphone que bueno, va a ser el primer smartphone satelital. O sea, ahora vamos a contar las diferencias. Tenemos ya la fecha del Huawei Mate 30. Algunos temas relacionados a Facebook y esconder ahora los me gustas tanto en Facebook como Instagram. Spotify, que va a permitir subir música a las historias. Y por última, algunos problemas para los suscriptores de YouTube, que van a dejar de ver los números de las personas. Ahí lo tenemos a Volker Rivera de Estados Unidos, a nuestro amigo Maku Sensei desde aquí Argentina y a Betina Inés también de Argentina, que nos manda un saludo tanto a Ariel como a Camila. Gracias. Como les dije, Castbox FM 22:30 de lunes a jueves estamos en vivo desde ahí, y el programa ustedes lo descargan desde cualquier plataforma de podcasting, desde Google Podcast, de iTunes, desde Castbox, Spotify, el que se les ocurra, lo pueden descargar, inclusive ahora desde Spreaker, y además desde Spreaker también sumado a YouTube. Así que en nuestro canal de youtube.com/infocertec está el programa en vivo. Esta semana va a ser quizás un poco más corta, porque les cuento, el podcast lo hacemos de lunes a jueves, pero el día jueves tengo eventos desde la mañana temprano. Y a la tarde-noche, horario argentina, 19:30, horario argentina, voy a estar en un evento que va a ser Motorola. Por lo que me dijeron, a ver, lo digo ahora, parece que va a ser un evento en directo de la IFA. Interesante. Va a ser la primera vez que voy a estar a distancia en un evento en la IFA. O sea, a distancia, obviamente. Pero con una empresa de por medio. Así que interesante. Veremos de qué se trata todo eso. Después le estaré comentando. Ya sabemos un poco los equipos que supuestamente se van a estar por lanzar. Ya lo hemos visto filtrados por todos lados. O sea, acá no hay ningún NDA que corresponda. Ningún cierre de comentarios. Ya sabemos que hay dos equipos que se están dando vuelta al mundo y que se están hablando de la firma Motorola: el Motorola One Zoom y el Motorola lo que sería el E6 Plus. O sea, son dos equipos que se han filtrado un montón de información al respecto. Pero bueno, vayamos al principio a lo del Galaxy Fold. Al fin el Galaxy Fold. ¿Se acuerdan que el otro día les decía? Bueno, se viene el Galaxy Fold 2. Bueno, parece ser que ya tenemos fecha
para el Galaxy Fold en general. Y van a hacer un re lanzamiento la gente de Samsung con el Galaxy Fold en la IFA. O sea, lo van a estar presentando en la IFA. En principio va a haber muy pocos modelos para comprar, entre 20.000 y 30.000 unidades. No quieren que le exploten ni que le pase nada, obviamente. Y bueno, va a ser en principio lanzado en Estados Unidos, en China y en Corea. O sea, van a ser los tres países que están disponibles. Y esto va a ser el 6 de septiembre. O sea, falta muy poquitito. Esto lo publicamos la semana pasada, pero bueno, el 6 de septiembre. O sea, ¿cuándo es? El viernes. El viernes 6 de septiembre van a estar realizando el lanzamiento del Galaxy Fold. El re lanzamiento del Galaxy Fold. De una vez por todas. Y esperemos que no tengan los problemas que han tenido con el 1. Y según esto lo informa un medio coreano, o sea, INA, y que tiene muy buena reputación al respecto. Así que seguramente esto es cierto. Igual lo de Galaxy Fold ya es como que da lo mismo. Pero bueno, es lo que sabemos. La gente de Samsung, de LG, me traicionó. Igual estamos en el mismo país, estamos en Corea del Sur igual. La gente de LG está ampliando su gama media de smartphone y suma el K70. ¿Se acuerdan que, digamos, el lanzamiento en el Mobile World Congress de Samsung, de vuelta, de LG, en línea media era el K40, el K50 y el Q60? K60, ¿no? K40, K50, Q60. Ahora se viene el Q70 y que tiene interesantes aspectos técnicos para destacar. De hecho, esto es oficial, lo publicó la misma gente del LG Corea. Pueden ver el enlace que publicamos en Infocerta, que es el LG Global Corea, o sea, punto, de ahí. Nos encontramos con un dispositivo de 6.4 pulgadas. Con una relación de aspectos 18:5:9, una resolución Full HD más, 2340x1080 del tipo IPS, va a traer un procesador Snapdragon 675 y GPU Adreno 612, traería 4 GB de RAM con 64 de almacenamiento interno, se puede ampliar mediante una tarjeta de microSD. La parte trasera nos estaríamos encontrando con una cámara triple. Un sensor de 32 megapíxeles, un sensor gran angular de 3 y un sensor de profundidad de 5, algo bastante clásico. Y la cámara frontal de 16 megapíxeles, muy bueno. Che, ahora voy a contar algo, no me quiero olvidar. Batería de 4000 mAh con carga rápida, o sea, de Quick Charge 3.0. Viene con Android 9 Pie, va a actualizarse obviamente. Tiene toda la tecnología que normalmente trae la gente de LG en sus dispositivos, en sonido. Hace mucho hincapié en todo eso. Y la línea media, lo que les está sumando son dos cosas. Que en este modelo es muy interesante. En principio va a tener la resistencia militar, la 1000STD810G. Y además le suma el IP68. O sea que un teléfono interesante. O sea, un teléfono interesante. Botón dedicado para Google Assistant, ¿no? Así que bueno, este es el valor, no tenemos valor ni nada que se le parezca, pero se ve lindo el equipo y además tiene una pantalla bastante generosa. Tiene la capa del G y todo eso. Ustedes saben que este fin de semana, bueno, los que están en Patreon, les cuento que por más que he puesto la posibilidad de que cualquiera que se suma a Patreon desde el jueves hasta el 1 de septiembre se sume y va a tener una licencia de lo que sería Kaspersky Total Security. Bueno, ninguno se sumó. De hecho, se bajaron dos. O sea, de los 14 que teníamos, ahora tenemos 12. Entiendo, y más con la situación que estamos viviendo en Argentina, seguramente que los dos que se bajaron son argentinos. El dólar disparó y son, bueno, sin palabras. Argentina, sin palabras. Nosotros seguimos volando aquí en Radio Geek, como sabemos que no solamente nos escuchan de Argentina, sino que nos escuchan de todas partes del mundo. Entonces seguimos volando y seguimos viendo lo que lanzan en todo el mundo. Hoy me tocó una cosa muy interesante. Todos los lunes salgo con una columna en un noticiero, o sea, por videoconferencia, pero un noticiero que está en una provincia llamada Mendoza. Para el que no conoce Argentina, es una provincia muy linda, bueno, que tenemos aquí en nuestro país, ¿no?
Estuvimos en enero por aquel lado, conocimos, fui a conocer el canal, fui a conocer la radio para la cual trabajo, hice un recorrido, ¿no? Recorrido laboral también, por así decirlo, en vacaciones también lo hice, porque salí en la columna en la tele directo, ¿no? Y bueno, hoy me dice la productora: Ariel, ¿de qué vas a hablar? Y digo: ¿y de qué hablo? ¿De qué crees que hable? Digo, si no puedo hablar de nada, ¿qué voy a hablar? ¿De la IFA? ¿Voy a hablar de un equipo que vale arriba de $1000? ¿Voy a hablar de 500? ¿De cuánto voy a hablar? O sea, es absurdo, es como que me siento como que me estoy burlando de la gente que está viendo el programa, o sea, que está viendo el noticiero, donde les hablo de cosas que no podemos tener. Este fin de semana me pasé por un retail aquí en Argentina y me encontré con precios exorbitantemente abultados, en donde un Galaxy S10 más estaba algo así como 85.000 pesos. Y si ese equipo lo pasaba a dólares, digamos, 85 mil pesos, valor argentino, ¿no? Y si ese equipo lo pasaba a dólares en la cotización que teníamos el día viernes, estaba hablando casi que llegaba a los $1,560. En donde ese dispositivo no llega a los $1,000 afuera. O 1,100. O sea, es bastante, bastante raro, ¿no? Pero bueno, 1,100. Y la verdad que me dio bronca, ¿no? O sea, de alguna manera me da bronca. ¿Cómo le recargan los valores en Argentina a los productos, ¿no? Y cómo particularmente Samsung le recarga los valores a los productos. Y claro, después me pongo a ver y me pongo a descubrir un poco, recorriendo ahí por el shopping, que seguramente ustedes lo van a estar viendo en el video que subí, que hice en el mismo shopping, hice un video con la cámara, la Action Cam del Motorola One Action, y justo tomé un lugar que no me había dado cuenta, estaba el cartel inmenso del Galaxy S10, ¿no? Entonces digo, claro, o sea, con todo el dinero que gastan en publicidad, con todos los periodistas que mandan al exterior, como lo llevan, en donde nos enteramos que uno de los periodistas que llevaron al exterior le regalaron 3 teléfonos, no uno, 3. Y no solamente le regalaron 3 teléfonos, sino que lo llevaron desde Argentina a Nueva York. Y bueno, entonces nos damos cuenta que, bueno, el que compra en Argentina realmente un Samsung, perdonen que lo diga, no está muy bien lo que está haciendo. Iba a decir otra cosa, pero me freno. No está muy bien lo que está haciendo, porque realmente le está pagando toda esa fiesta que se llevan, ¿no? Toda esa fiesta que se llevan desde la empresa, ¿no? Después salto, ¿vieron? Y voy paseando por los diferentes lados, de ahí donde hay diferentes equipos. El A20, 20 mil pesos, una locura. El A20, 20 mil pesos, en donde tiene 4 GB de RAM y 32 de almacenamiento interno, donde mi vecino me lo trajo hace 15 días que lo compró. Y la verdad que es un teléfono muy básico. Teléfono básico que está en gama media, que no tiene nada que vos digas. Bueno, sí, tiene mejor pantalla, pero tiene una pantalla, no sé si es AMOLED todavía, pero no importa. 20 mil pesos. Acá Volga me está diciendo que el A20 en Estados Unidos lo venden a $150. En Argentina, Volga, 20 mil pesos. Dividilo a 60, que sale el dólar. Y saca el monto vos mismo. Tengo el teléfono grabando, no lo puedo sacar la cuenta. Pero es una locura. Bueno, todo eso se gasta en publicidad acá en Argentina. Y bueno, o sea, después seguía pasando. Y me encontraba con que hay algo interesante a destacar. Que lo quiero traer un poco aquí al programa. Donde voy a armar un informe realmente, ¿no? Donde, bueno, estaba Motorola, obviamente. Motorola, el equipo más caro que tenía Motorola era el Moto Z3 Play con un mod. Y estaba a 26 mil pesos. Es caro, sí, pero 26 mil pesos. Es el equipo más caro que tiene Motorola. Y después estaba el One Vision, el One Action, a 25 mil. Estaban ahí los dos. Un equipo de gama media premium, como el Z3 Play. Y un equipo de gama media premium, pero bueno, le faltan algunas cosas, como por ejemplo la pantalla, que es el Action o el Vision, que son dos excelentes equipos, que de hecho tengo los dos acá. Y son muy buenos equipos. Pero bueno, más allá de todo eso, después también vi los Nokia, que estaban unos valores aceptables.
Y seguí revisando equipos. Y me conté con, ustedes que conocen tecnología, lo van a saber mejor que yo, los Redmi Note 5. La semana pasada se lanzó en Estados Unidos, no, perdón, en China, el Redmi Note 8. Está bien, el Redmi Note 8 se lanzó en China y todavía no sabemos cuándo va a salir de China para Europa. Está bien, ¿cuánto cuesta? 15, 20 días. En Argentina un par de meses más, o sea, por importador, por lo que sea. ¿Saben cuánto estaba? 18 mil pesos. Es un equipo que tiene 3 años de antigüedad. Entonces me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo viene todo el negocio por estos lados, ¿no? A nivel tecnología, ¿eh? O sea, me hablo a nivel tecnología. Están tratando de fundir a la marca. O sea, no fundir, sino tirar abajo la reputación de Redmi y la reputación de Xiaomi. Y digo por qué tirarla abajo. ¿Saben por qué? Porque la gran mayoría de los que me escuchan y la gran mayoría que conocemos de tecnología que vivimos en Argentina, recomendamos Xiaomi. Entonces esto les juega totalmente en contra a las marcas que se van de mambo, completamente mambo acá en Argentina, salirse de contexto completamente en los valores. Porque Motorola, Nokia, G no podemos decir, Motorola, Nokia, ¿y qué más me queda? Motorola, Nokia, son los que más o menos se mantienen en precios accesibles y que puedes comprar. LG, algún que otro modelo también puedes comprar. Pero Samsung, ningún modelo. El más barato que tenés, creo que andaba en 12.000, 14.000 pesos en un J4, no me acuerdo, ya le perdí el número porque la verdad que cuando ves los valores decís, esto es una locura totalmente, ¿no? Y bueno, o sea, esto es lo que pasa. Pero ¿a dónde quería ir? Y con esto lo cierro. Evidentemente lo que están haciendo es tirar abajo la marca, tirar abajo Xiaomi. No trajeron un Redmi Note 7 a ese valor, a 20.000 pesos. Y es más, no voy a decir marca. Bueno, digo la marca, no tengo problema. LG, el otro día con el directivo de LG. Hablábamos de este tema y me decía, no, sí, la verdad, si quieren realmente hacerle sombra a Motorola, que es el que más vende en Argentina, le moleste, es la verdad, Motorola es la empresa que más vende en Argentina y vende bien, y la verdad que no vende productos excesivamente caros y son buenos, no son con 4 cámaras o con 3 cámaras, con un zoom no sé qué, y con no son un S10 Plus, obviamente que no, pero 25 mil pesos a 85, 84 mil pesos, hay una gran diferencia, ¿eh? O sea, tengan en cuenta eso, donde el sueldo mínimo está en 25 mil y pico de pesos. Y estamos hablando de 88, o sea, es un número, 84, un número alto. Les paso las imágenes, las tengo todas en fotos. Y bueno, entonces hablaba con esta persona del G y me decía, lo que pasa es que quieren desprestigiar a la marca, a Xiaomi, a Redmi, la quieren desprestigiar. Los retail, los quieren desprestigiar porque realmente les quitan el negocio. No tienen forma de recargar, o sea, realmente los recargan, los traen caros, los recargan y bueno, ahí agarrate. O sea, yo no voy a pagar nunca 16.000, 18.000 un Redmi Note 5, por más que me guste, por más que lo que sea, no puedes pagar eso. La semana pasada, sin ir más lejos, el jueves, viernes, hice la averiguación en el importador que normalmente compro y me decía que el lo que sería el Xiaomi Mi A2, se sigue vendiendo, estaba 13.000 pesos. En septiembre del año pasado yo lo pagué 10.000, hoy está 13.000, sí aumentó, obvio que aumentó. Pero, a ver, entre un Xiaomi y todo lo que vi, me quedo con el Xiaomi Mi A2, no hay vuelta, no voy a pagar esa plata, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que les quería comentar y digo, bueno, es absurdo. A ver, quería hacer un programa especial el fin de semana contando todo esto y dije, no, mejor lo cuento el lunes. Total, que me extiendo 15 minutos más y me gano un montón de insultos. Bueno, me los gano. A ver, no me importa. Samsung, la verdad, está haciendo una barbaridad en la Argentina, ¿eh? O sea, y esto no es porque no nos negaron 3-4, acceso a eventos en Nueva York donde Volcan estaba en Nueva York y los iba a cubrir sin cobrar un peso y pagando él el metro para llegar al lugar y, digamos, comprándose algo para tomar o lo que sea. Él hacía todo y no recibía ningún teléfono. Porque en un momento le dije, mirá, que no me tenés que regalar ningún teléfono. No le tenés que regalar ningún teléfono. Es simplemente un acceso. ¿No tenés un acceso?
llevas a personas de Argentina, regalás tres teléfonos a una persona. Ah, claro, porque son tres en la producción. Claro, por eso le regaló tres teléfonos. Ah, claro, ah, entiendo. 85 mil pesos, 84 mil pesos en Argentina. Esto, la verdad, es este. Es un. Es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Y la verdad que Samsung, obviamente, no me van a escuchar nunca recomendar un Samsung. Y si me van a escuchar recomendar un Samsung, les voy a decir, cómprelo en algún importador, muchachos, porque en Argentina, con la empresa como la manejan, no, cómprense, no sé, cualquier cosa menos un Samsung. Por eso cuando mi vecino me dijo, me compré un Samsung A20, dije, eso se tuvo que comprar. ¿Cuánto le salió? Porque es un hombre grande, tiene 75 años. ¿Cuánto le salió? Y me dijo, no sé. Bueno, y lo compró contado, eso lo peor de todo. Porque en ese momento, yo el Mi A2 lo conseguí a 11.500 pesos. Fíjense la gran diferencia que hizo entre un Mi A2 de 4 GB con 64 en un A20 de Samsung de 4 GB con 32, y que la verdad deja mucho que desear. A mí la verdad no me gustó para nada. Es un equipo económico, no es un equipo para que valga esa plata. Es bueno, sí, pero es económico, no deja de ser económico. Tienen 32 GB, o sea, no es gran capacidad. Ah, sí, pero le dijeron, le podemos poner memoria expandida. Sí, le podemos poner memoria expandida, pero no es para eso. Pero bueno, disculpen, muchachos, que me voy con todo esto, pero daba bronca y tenía que contarlos, ¿eh? O sea, a veces junto y en algún momento descargo, ¿vieron? O sea, discúlpenme los que me escucharon por primera vez y me escuchan decir todo esto, y la verdad que no se entiende. No se entiende cómo hacen leña del árbol caído acá, digamos. Y lo hacen en tecnología, ¿no? O sea, en tecnología. A ver, güey, el más barato. Me estoy indignado. El S10e más barato, 66 mil pesos. 66 mil pesos. ¿Saben lo que se compran? Se compran un auto usado, modelo 2000 y moneditas. Un auto o una moto 0 kilómetro. 15 días atrás, ¿no? Se compran una moto 0 kilómetro. No, bueno, una moto, no sé, una cilindrada 60, una 80, se la compran 0 kilómetro. No tiene relación de esa. ¿Qué pasa? Vayamos con otro leak que se viene en la IFA, porque la semana pasada fue una de idas y vueltas de filtraciones en relación a lo que se viene en la IFA. Y nos encontramos con el Moto E6 Plus, que supuestamente estaría presente en la IFA. No hay gran información, parece que Lenovo en este equipo estaría implementando un microprocesor P22, el octa-core. Bueno, un microprocesor interesante. Tendríamos una doble cámara trasera, algo que no tenía el anterior. Un notch tipo gota. Lindo modelo, se nota lindo modelo. Y bueno, o sea, no sabemos valor, no sabemos costo ni nada. Che, y algo que me estaba olvidando, porque más allá de todo esto, justo el P22, me acordé por el P22. Estuve probando el K40 del G, y la verdad me sorprendió la cámara de foto. El modo de inteligencia artificial, el fin de semana, me sorprendió la foto que saca. El modo, hice el podcast, para ahí arrancó toda la historia, de para la gente de Patreon. ¿Cómo es? La gente de Patreon ha tenido el fin de semana el podcast review de el G K40. Está disponible en Patreon. Este viernes va a estar disponible en lo que sería, bueno, los canales convencionales. Como les dije, como pero el jueves, el viernes, bueno, voy a estar subiendo el jueves a la noche. Bueno, veré qué hago. Y capaz que el jueves a la noche no puedo hacer programa, porque voy a venir tarde del evento de Motorola, que voy a estar transmitiendo en vivo, haciendo todas las cosas que normalmente ustedes saben que hago. Así que bueno, quizás suba la review del LG K40. Así que capaz que el jueves no está, pero lo van a tener el video, review, toda la historia, ¿no? Y estuve probando la cámara, y la verdad que me asombró la inteligencia artificial, qué bien que trabaja. Trabaja muy bien. A ver, no te saca las fotos perfectas, pero la verdad que hace buen trabajo. Hace buen trabajo el equipo con esa camarita. Lo único, se los así rápidamente, resumen cortito, lo único malo que le vi al K40 es la resolución de pantalla con los puntos por pulgada cuadrada. No se ve muy bien la pantalla.
Pero de ahí en más, el equipo, la verdad, está muy bueno. O sea, está lindo, está lindo. Es comprable, es comprable. Y si lo consideran un buen costo, mejor. Igual yo les diría que esperen al 40S que se va a estar lanzando la IFA, ¿no? Pero bueno, este 40 común es nuevo porque salió en febrero, ¿no? Y la verdad que está interesante. Pero bueno, quería contarles eso. Nuestros amigos de Ingeniería Inversa han subido su podcast número 42. Han hablado muchas cosas. Los invito a que se sumen. Tanto Juan como Fer estuvieron ahí. Así que los invito a que se sumen y que lo descarguen. El CEO de Twitter, Jack Dorsey, le hackearon su cuenta. Bah, la cuenta es fácil, es Jack, ¿eh? O sea, es el único que es Jack. Se la vulneraron un grupo llamado Chutle Squad, ¿eh? Y bueno, empezaron a usársela se la reventaron, le empezaron a poner cosas y maldades y esas cosas que normalmente hacen cuando te hackean una cuenta. Bueno, eso es lo que hicieron. Interesante. Interesante en el sentido de que si a él le hackean la cuenta, ¿qué nos espera a nosotros, no? O sea, ¿qué es lo que nos espera a nosotros? O sea, la seguridad que tiene Twitter, si al CEO de Twitter le hackean la cuenta, bueno, nosotros agarremos, ¿no? Porque nos van a reventar la cuenta directamente, ¿no? Bah, yo qué sé. Publiqué tal cual les había comentado el día viernes el tips and tracks de lo que sería la forma de evitar el spam en lo que sería el correo electrónico. O sea, no el correo electrónico, lo que sería el spam en el calendario de Google, ¿eh? ¿Y cómo evitarlo? Hay un videito, un screencast donde les muestro cómo. Así que los invito a estar en mi canal de YouTube, ahí lo pueden encontrar, lo publiqué el viernes, ¿eh? Es muy fácil, ¿eh? Pero búsquenlo por ahí. Después el Motorola One Vision, no, el Motorola One Zoom, no pasa que Motorola este año me sacó tres ya, este va a ser el tercer Motorola One que saca, ya estoy re perdido. El One Vision fue el primero, el One Nation el segundo y supuestamente el One Zoom va a ser el tercero, o sea, no sé cuándo lo va a sacar, pero va a ser el tercero. Seguramente la IFA, voy a estar ahí escuchando lo que den, lo que digan, pero va a ser en Berlín, ¿eh? O sea, capaz que me teletransporto, no sé, capaz que me invitaron y hay un teletransportador y nos llevan ahí de ahí mismo nos llevan a Berlín, lo dudo, pasaporte tengo, de ahí es más que me lleven, no creo, pero no importa. Bueno, van a estar presentando el One Zoom, que es un equipo, digamos, de gama media nuevamente, pero tiene diferencias a lo que se. A ver, de vuelta. De la información filtrada. ¿Eh? De la información filtrada. Tiene diferencias a lo que es el Action y el Action, el Vision y el One común. Tiene diferencias. Pantalla AMOLED de 6.4. AMOLED, ¿eh? De 2340 por 1080. Relación aspecto 1959. Ahí ya cambió. Además, tiene el lector de huellas en pantalla. Supuestamente. Porque es AMOLED. Viene un microprocesador Snapdragon 675, nunca superan el 700, bueno, ahí nos quedamos siempre. Memoria RAM 4 GB 128, se puede ampliar mediante la micro SD con 1 TB. Y en la cámara, el arreglo de la cámara, este tiene otro punto enfocado hacia la cámara, en donde nos encontramos con una cámara trasera principal de 48, 1.7 PDAF, OIS y angular. Además, una de 16 megapíxeles gran angular, una de 8 megapíxeles que tiene un telefoto de 5, eso está bueno, un zoom, porque justamente se llama zoom el teléfono, o se va a llamar, y una de 5 para profundidad. Esta no está confirmada todavía. Y una cámara frontal de 25 pulgadas. Viene con sistema operativo Android 9, va a ser actualizable Android 10, si es que no lo sacan con Android 10, porque según rumores, mañana ya tenemos Android 10 en la calle, así que supuestamente podríamos estar hablando de que este teléfono tenga Android 10 directamente, ¿eh? Así que no sabemos. Va a tener Jack 3.5, todos los Wi-Fi que se les conozcan, NFC, GLONASS, Galileo, todo eso. USB Type-C lo va a tener. Acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula, 4000 mAh de batería, un turbo power de 18. Y va a ser protección IP52 a salpicaduras, como vienen siendo los equipos hasta el momento, el Vision y el Action que tienen IP52. O sea, no mucho más al respecto. Cami subió el fin de semana el book tag de Rebelde. Los invito a que vean el videito. Es cortito, no llega a los 10 minutos. Los invito a que lo vean, que lo retuiteen, que, digamos, que le hagan un me gusta, que se suscriban al canal Los Mundos de Cami. Y bueno, o sea, que comenten. El video está
100% grabado con el Motorola One Vision. Estábamos probando el One Vision a ver cómo se veía el videito. Se ve bien, lo pueden ver. No grabé en 4K, todavía no me animé al 4K a filmar en 4K. Lo filmé en Full HD a 30 frames por segundo. Voy avanzando a poquitito. Pero bueno, está lindo, se ve muy bien el equipo. La filmación quedó muy buena y el video también. Así que los invito a que se suscriban al canal de Cami. Por otro lado, hoy a la tarde la gente de Xiaomi Brasil anunció que pronto va a tener en su mercado local el Xiaomi Mi A3. Un equipo que ya hemos visto. Y que en algún momento vamos a tener una sorpresa con el Xiaomi Mi A3. Puede que se venga una review en cualquier momento. No mía, obviamente yo no lo tengo, pero bueno, se puede que venga una review. Y lo que hoy hizo sonar muchísimo las alertas en todo el mundo es este teléfono satelital, el Turaya X5 Touch, que sería el primer smartphone satelital. Este equipo, que la verdad que de prestaciones vamos para atrás, caímos como 5 años atrás. Nos encontramos con las prestaciones de una pantalla de 5.2 pulgadas, una resolución 1920x1080, un relación de aspecto 16:9, trae como microprocesador el Snapdragon 625, 2 GB de RAM de memoria, 16 de almacenamiento interno, una cámara principal trasera de 8 megapíxeles con LED flash, una cámara delantera de 2 megapíxeles, una batería de 3.800 mAh, trae Bluetooth 4.1, es 4G, NFC, radio FM, USB-C, conector jack 3.5, tiene resistencia IP67, protección militar estándar 810, y viene con Android 7.1 Nougat. Listo, por eso le dije que veníamos como 3 años atrás. Viene con Android 7.1 Nougat. El valor del equipo, $1,260, más tarifa internacional, ¿no? Más tarifa internacional. Bueno, interesante el equipo. Ahí tienen el informe completo y el enlace. Además de todo eso, están subidos a nuestro canal en Telegram las especificaciones completas en PDF. Así que pueden verlo. Se confirmó la fecha de lanzamiento del Huawei Mate 30. Y va a ser el 19 de septiembre. ¿Qué es lo que dice la gente de Huawei en su speech? Ahí en las redes sociales y los videos. Dando un giro completo. Eso es lo que dice. El día, o sea, como les dije, va a ser el 19. Y bueno, estaremos atentos a ver lo que pasa. Ya está fuera del IFA esto. Lo que no sabemos si va a traer, no sé, Harmony OS, si va a traer Android, si va a traer Android AOSP, va a traer Android Full. No tenemos ni idea de lo que va a traer. Supuestamente este equipo traería el microprocesor más potente, que es lo que viene hablándose bastante. Es el Kirin 990, la evolución 970, 980, 990, venimos así. 970 fue el primero con inteligencia artificial, o sea, con el NPU, el 980 y el 990, 2017, 2018, 2019. Un cargador de 25W y bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que nos encontramos con este dispositivo. Pero antes de avanzar y contarle los últimos temitas que tengo en el día, vino que por más que me extendí bastante, vengo bien el tiempo. Antes de avanzar, agradecer a la gente de lingwar.com.ar y también agradecer a la gente de Kaspersky por brindarnos la posibilidad de regalarles a las personas que nos escuchan desde Patreon una licencia de Kaspersky Total Security. Voy a estirarlo un día más. A ver, voy a estirarlo un día más. Mañana a la noche lo cierro. El que quiere una licencia de Kaspersky Total Security por un año, full por un año, lo único que tiene que hacer es suscribirse, sumarse al apoyo desde Patreon. Mañana a la noche, corto. O sea, mañana cuando grabo el programa 22:30 hora argentina, el que no se sumó, no se sumó. ¿Está? ¿Cómo lo hacen? Es simple. Entran a www.patreon.com/radiogeek. www.patreon.com/radiogeek. Hay tres opciones. $1, $2 o $5. Kaspersky nos brindó la licencia para la gente que nos abona $5 mensuales. Pero, nuevamente, por un día, hasta mañana, el que está interesado se tiene que sumar a Patreon.
www.patreon.com/radiogeek, con $1, con $2, con $5, y se hacen acreedor de una licencia por un año de Kaspersky Total Security. Es un buen negocio, creo, ¿no? Así que bueno, si les interesa, o sea, como mucho son $12, $24, o bueno, lo que vale la licencia más o menos. Y nos están ayudando nosotros, la verdad que se los vamos a agradecer muchísimo. Dos temas complicados y uno que está bueno. Voy a que está bueno primero, se la voy a hacer difícil. Spotify ahora permite compartir nuestra música a través de las historias. O sea, ya hacíamos en Instagram, podíamos poner música, ¿no? Ahora en lo que es en Facebook, en las historias de Facebook, se pueden compartir la música directamente. Y bueno, es algo que normalmente escucho, y que escucho mucho, y que a veces es bastante molesto, pero bueno, es lo que hay y la gente lo utiliza demasiado. A veces queda lindo, a veces es molesto, a veces está bueno, a veces está fuera de lugar, bueno, no importa. La realidad es que está disponible para que lo pueda utilizar Spotify y compartir la música directamente desde el lugar. Así que bueno, ya lo pueden ir probando. Y vamos a las dos malas, ¿no? O sea, las dos malas que no les va a gustar, les aviso. Y más que nada, a todos los influencers que me pueden estar escuchando no van a estar contentos de esto, les aviso. Pero para nada. Y los youtubers tampoco van a estar contentos. Y les explico por qué. Facebook está planeando, tanto en Facebook como Instagram, está planeando eliminar el me gusta. O mejor dicho, no eliminar el me gusta. El me gusta va a seguir estando. El tema es que vos cuando pongas, hoy por hoy ponemos me gusta, sabemos cuántas personas dijeron me gusta. O sea, yo pongo me gusta a un artículo de alguien, o pongo me gusta a un post o una imagen que puso alguien en Instagram o en Facebook. El que viene atrás sabe que yo puse me gusta y sabe todos los que pusieron me gusta, ¿no? Ahora, digamos, mejor dicho, con esta nueva función que quiere implementar Facebook e Instagram, misma empresa, es que no sepas nunca más cuántas personas adelante tuyo pusieron me gusta. Y que, en definitiva, no se sepa cuántos me gusta pusieron. De forma pública, obviamente, el usuario de la cuenta va a poder decir, bueno, esta foto tuvo tantos me gusta, esta tuve tantos me gusta, el otro tuvo... digamos, y una de las cosas que han dicho, que por qué hacen todo esto, es que, justamente, lo que quieren hacer es una limpieza de la red, ¿no? Donde muchas personas suben fotos... de forma asidua, tratando de ganar los me gustas, y entran en competencias totalmente absurdas entre amigos, entre familiares, entre, no sé, pareja, entre lo que sea, a ver cuántos me gusta le pusieron a uno, cuántos me gusta le pusieron al otro, o si no, los influencers se pelean a ver cuántos me gusta le pusieron a cuando estuvieron comiendo una galletita de una empresa, ¿no? O cuántas me gusta le pusieron cuando estuvieron recorriendo el mundo para ir a ver un teléfono, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Y no estoy enojado, ¿no? O sea, ustedes dicen, ah, sí, Ariel lo decía de bronca. No, la verdad me da risa. La verdad, todas las cosas que veo, no me da risa, me da lástima, mejor dicho. Me da lástima ver las cosas que hacen. O sea, porque en algún momento las cosas dan la vuelta. Pero no importa, vayamos lo mismo. De ahora en más, no se va a poder ver más eso. Y cuando el influencer va a querer decir cuántas personas, va a tener una captura de pantalla y se puede modificar, con lo cual no va a ser tan fehaciente eso. Y lo que dicen desde Facebook es que la idea está pensado en que nosotros nos aboquemos 100% a lo que tiene que ver con el contenido. O sea, que subamos buen contenido, que no subamos contenido basura, que no subamos contenido simplemente por un me gusta, que no nos dediquemos a subir fotos. O como hemos visto personas medio sueltas de ropa tratando de subir me gusta y tratando de sumar seguidores para después conseguir algún tipo, digamos, de acceso a algún lado, lo que sea, ¿no? O sea, que es lamentable realmente hacer ese tipo de cosas. O sea, es lamentable, ¿no? En lo que a mí me toca, lo veo con los influencers de tecnología que son penetes caminando. O sea, son tipos que hacen 2 metros y pasaron por la verdulería de Juancito y dicen, me estoy sacando una foto con la verdulería de Juancito, y la suben. Y no ganan un peso, pero no importa.
Juancito en algún momento le va a poner plata, eso es lo que deben pensar ellos. No, pero no le va a poner plata a Juancito. No importa. Son penetés caminando. Es como Homero Simpson, ¿se acuerda? Cuando estaba con esa ropa y que tenía por todos lados digamos, la publicidad. Bueno, igual, son así. Le falta ese trajecito y ponerle, digamos, este sticker por todos lados. Es la verdad que... Yo qué sé. Pero, digamos, hacia dónde apunta... ¿Qué está diciendo? ¿Me está diciendo que soy grosero? No. No, pará. Penetés. Voy a tener que buscar lo que son penetés. Pará, porque acá me están agrediendo y lo están tomando mal. Los famosos penetés, PNT, se dice PNT, a veces lo digo. El término PNT o SOP. No siempre es apropiado en su lugar, pueden ser utilizados como términos políticos, protocolos, instrucciones, hojas, métodos, etc. Pero en sí quieren decir procedimientos normalizados de trabajo. PNT, procedimientos normalizados de trabajo. No, está bien, Ben me está, digamos, me dice, te estoy bromeando, te entiendo. Pero puede llegar a ser mal interpretado. El PNT es un procedimiento normalizado de trabajo. Y la S se la pongo al final porque es PNTs. O sea, son varios, no hay uno. Son un montón los que hacen, ¿no? Igual me hiciste reír. Me lo estoy imaginando lo que me dijiste. No importa. Vamos. Entonces, van a empezar a caer este tipo de cosas. Y creo que está bueno para hacer una limpieza en las redes sociales. Creo que es lo que quieren hacer es una limpieza en las redes sociales. Y si lo miramos de otro punto de vista, me parece que no quieren hacer una limpieza en las redes sociales. Quieren ganar plata ellos. O sea, quieren ganar plata Facebook. Porque están ganando los influencers, están ganando plata a costa de ellos y no ponen un peso. Porque los influencers no pagan una publicidad en lo más mínimo de nada. Bueno, publicidad no tradicional también es. Bueno, no importa. Es el significado. Gracias, Betina. Creo que son de las dos formas. Bueno, no importa. Y digamos, los influencers no pagan publicidad, ni en Instagram, ni en Twitter, ni en Facebook, ni nada que se le parezca. Y bueno, entonces, en definitiva, digamos, Facebook quiere ganar plata. O sea, y si no van a ganar plata con estos muchachos y estas chicas, y bueno, vamos a tener que arruinarle el trabajo de alguna manera y que empiecen a poner plata. Capaz que después empiezan a poner plata y le empiezan a aparecer los me gusta y todo lo ven, ¿no? Yo qué sé, en este mundo uno nunca sabe con quién se encuentra. Y la otra mala noticia para nuestros amigos youtubers. Hoy estoy con todo. Para los amigos youtubers, en donde parece ser que han confirmado que en septiembre los contadores de seguidores en YouTube van a empezar a bajar. O sea, van a empezar a ser modificados. Dependiendo de la zona, están haciendo pruebas igualmente. Dependiendo de la zona, pueden dejar de mostrar las cifras exactas. Hasta el momento se habla de que van a dejar de mostrar cifras exactas. No dicen que van a eliminarlos completamente. Quizás tenés 20.532, tenés 20.000. Y los 532, y bueno, lo perdiste, yo qué sé. Bueno, esa es la idea hasta el momento. Y esto va a empezar a funcionar de los 1.000 seguidores en adelante. Esto es porque en un momento YouTube parecería que quería eliminar la posibilidad de que las personas vean cuántos usuarios lo siguen. Y entonces es como que bueno, tuvieron muchas contras a lo largo de todo el mundo y bueno, terminaron rindiéndose por esto. Que es una medida intermedia. Pero esto tampoco, digamos, indica que quizás después no lo borren completamente. Así que bueno, no sé qué es esto. Pero atenta nuevamente con las personas que bueno, que viven de esto. Está bien. En definitiva, el youtuber, depende de lo que haga, ¿no? Creo que tiene un cierto trabajo adicional. Por ejemplo, sin ir más lejos, lo tengo a nuestro amigo que lo voy a estar viendo el jueves en el evento de Motorola, a Iván Boglioli de Tecnosmart. Y el tipo se levanta a la mañana temprano y te edita un video. Está 4 horas editando un video. Y está como un día armándolo y toda la historia. Y yo he hablado. Y le pone mucha fuerza a eso. Es trabajo eso. No es algo por la nada. Claro, pasa que nosotros vemos un video de 10 minutos y decimos, mira, por 10 minutos mira la plata que gana.
Pero realmente el tipo está investigando, está probando, está editando, está trabajando, está haciendo un trabajo. Es muy diferente al tipo que sale a decir, ah, me como una galletita tanto, ah, voy a la verdulería tanto, ah, me voy a tomar esta cerveza, ah, voy a hacer esto, me invitaron los muchachos, no, eso ya es de cualquiera, ¿no? Pero bueno, la persona que se dedica y que le pone empeño y que hace el trabajo bien, tanto bárbaro. Muy diferente es el que sale por YouTube a decir pavadas y gana plata, ¿no? O sea, a ver, todo en su medida justa está bien. Lo que pasa es que los que son los influencers, para mí particularmente, y de hecho hay estudios en todo el mundo que los que son influencers vienen de mal en peor. En definitiva, si vamos al caso, todos los que escuchan Radio IC, inclusive yo, todos los que manejamos tecnología, somos influencers. Porque realmente somos influenciadores de tecnología. Lo tengo a Maku Sensei. Vamos con Maku Sensei. ¿Cuántas veces me dijo usar Castbox? Miles. Usa Castbox. No le prestaba atención porque me complicaba hasta que YouTube me cortó el chorro. Bueno, me fui a Castbox. Y estoy feliz y contento. ¿Y Macu qué hizo conmigo? Me influenció. Está mal dicho, ¿no? No importa. Hizo su poder de influencer contra mí. Ahí queda mejor. Y me terminó convenciendo y me fui a Castbox, ¿no? Y Macu, que además tiene un poder muy fuerte para influenciar a la gente, le hace comprar a toda su familia teléfonos Redmi y Xiaomi. Y lo sé porque me lo dijo, que tiene 5 o 7 teléfonos en la familia con Xiaomi y con Redmi. O sea, Maku es un influencer. Vendió 5 o 7 teléfonos. No será un influencer de televisión, pero es un influencer. Nosotros de Radio Día hacemos lo mismo. Y cualquiera que me está escuchando hace lo mismo. Porque somos influenciadores natos, de por vida lo fuimos y lo vamos a seguir siendo. Y yo me compro el auto tanto y me compré esto y me voy a tal lado. ¿Y por qué no te vas de vacaciones a tal lado? Bueno, estás influenciando a una persona para bien, obviamente, ¿no? Para bien. Y sin ningún costo. Macu cuando me dijo, pasate a Castbox, no ganó nada él. Yo gané usando la herramienta, pero tampoco tuve que desembolsar dinero. O sea, Castbox no ganó tampoco conmigo. Digamos, yo estoy ganando usando la herramienta. Y cuando me compro un equipo Xiaomi, o cuando les digo, compres este equipo que está barato, y digamos esto y lo otro, lo estoy diciendo, pues sé que van a hacer negocio, les va a convenir. O sea, digo algo que conviene. Digamos, pues estoy convencido que conviene. Quizás a otros dicen, no, es una porquería, Ariel. Yo prefiero pagar 88 mil pesos un S10 Plus en Argentina, en retail, y en vez de hacerte caso voy, comprarme un Xiaomi de 15 mil pesos. Bueno, está bien. Cada uno, ¿no? O sea, da lo mismo, ¿no? Pero bueno, somos todos influenciadores en definitiva. Y el término influenciadores en sí, viene hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora lo vulgarizaron mal, mal, mal. Y bueno, lo están arruinando, o sea, se está arruinando completamente. Porque la persona que hacía presencia en un evento determinado, que era una persona de la televisión, era un influencer en donde el tipo estaba, o la mujer estaba, la chica estaba, en un lado ponía la cara, entonces decías, yo nunca compré nada porque una persona en la tele me lo mostró, ¿eh? Eso, olvídate. Pero bueno, hay gente que sí, hay gente que se deja influir por esas cosas y bueno, termina comprándolo porque lo vio en la tele. Lo vio en la tele y debe ser bueno, y a veces no saben que en la tele venden porquería también, ¿no? Pero bueno, son cosas que suceden. Che, hoy un programa bastante movido fue, ¿no? Díganme, me fui de mambo, ¿eh? O sea, estuve bastante, bastante fuerte, ¿no? Con las cosas que dije. Bueno, en algún programa tenía que hacerlo, esto, en algún programa me iba a sacar las ganas de decir las cosas que pienso. ¿Qué va a ser? Sí, no sé, no sé qué hacer. Bueno. Gente, voy cerrando, me quedo un ratito con la gente que está en vivo. Saben que me pueden seguir desde Twitter, mi nick es insultar también, por favor, lo pueden hacer. Mi Twitter es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio y Podcast. Nuestro sitio web infocertec.com.ar. Recuerden que hasta mañana, cuando arranquemos el programa 22:30, les voy a estar regalando a cualquiera que se sume y que nos apoye desde Patreon, www.patreon.com/radiohoy. El que nos apoye desde ahí, les voy a estar regalando, gracias a la gente de Kaspersky Argentina, un Kaspersky Total Security. Así que bueno, gracias a todos los que han escuchado el programa, que lo han descargado y que me han soportado durante 50 minutos clavados. Muchas gracias y hasta mañana. Chau.